La puerta estaba cerrada. ¿Sí? ¿Bijou? Soy George otra vez. El ambiente estaba cargado de incienso y alcohol. Me recordó al viejo alma mater. ¿Qué ha pasado? George, por favor, ayúdeme. Estoy perdida. Había un disco roto en el suelo. En el plato no había ningún disco. Bijou parecía alterada. Y muy borracha. ¡Oh, ayúdeme! Tiene que ayudarme. ¿Qué pasa, Bijou? No puedo poner nuestra canción. He perdido a Harry y ahora nuestra canción. ¿Se refiere al disco? ¿Cómo ha sido? Me tropecé y lo pisé sin querer. ¿Qué canción era, Bijou? Sin ella estoy perdida. Perdida, perdida. ¿Cómo se llamaba la canción, Bijou? Jasmine. Era nuestra canción. Veré qué puedo hacer. ¿Quién la cantaba? Mi querido Henry, por supuesto. Llegó al número 2 de las listas suecas. Estaba muy orgullosa. Consígame otra. Por favor, dígame que lo hará. Puedo intentarlo. ¡Oh! ¡Es usted un sol! Me sentía fatal. Era de todo menos un sol. Lo único que yo quería era la llave de la caja fuerte. Ley me ha dicho que usted tiene la acreditación de procedencia, que usted hacía el papeleo de la galería. Oh, querido, la cabeza me da vueltas sin parar. Bijou, necesito saberlo. Los papeles están en la caja fuerte, en la oficina de la galería. Deje de hacerme preguntas. Bijou, ¿dónde está la llave de la caja fuerte? ¿Henry? Usted no es Henry. Yo guardo la llave, como me pidió Harry. ¿Me la presta, por favor? Oh, necesito mi canción. Lo demás no importa. No conseguiría nada de ella en ese estado. Debía encontrar el modo de conseguir la llave de la caja fuerte. Ya había bebido suficiente. ¿Le gusta este olor? ¿Harry? ¿Eres tú, mi amor? Ayúdeme. El disco preferido de Bijou estaba destrozado. No había manera de repararlo. Bijou no reaccionó. Estaba claro que no quería escuchar a Aimee Klein en Arts Music. Bijou se había dado al champán con ganas. Las varillas de incienso por fin se habían consumido. Pero el ambiente seguía cargado.
La modelo miraba despreocupadamente al mundo. Unas vistas así no eran baratas. Volví a la galería comercial. Hola, Bassam. ¿Qué tal el negocio? Me alegro de verte, George. Debo decir que la nueva marca ha dado en el clavo. ¿Has vendido algo? Este mercado está saturado, George. Mira qué márgenes, mira qué márgenes. ¿Alguna ganga más? ¿Un montón de fundas de móvil? Déjeme adivinar, ¿imitación de diamante? Una sí. No me pareció que tuviera sentido. Gracias. Las persianas de Vera estaban echadas. Probablemente la policía lo había despejado. Analicé más de cerca la mercancía de Bassam. Echa un vistazo, George. He renovado las existencias y debo decir que las cifras de algunos productos son impresionantes. Parecían interesantes. Un montón de esas tarjetas que emiten música cuando las abres. ¿Qué son esas cosas? Botellas de aceite vacías. Había un montón de libros, aunque parecía que estaban todos en griego. Tienes una buena selección de sándwiches. Eso es mi almuerzo, George. Parecían interesantes. Un montón de esas tarjetas que emiten música cuando las abres. George, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tienes alguna tarjeta con la canción Jasmine? Me suena. Voy a mirar en la base de datos. Creo que es de los Hairy Lobsters. Bassam conocía su mercancía al dedillo. ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Cuánto es? Nada, si recomiendas mi tienda a 3 personas. Hecho, gracias. Gracias. ¿Bijou? Soy George otra vez. ¿Qué le parece esta tarjeta? ¿Tiene esa canción? ¡Canción! ¡Oh, qué maravilla! ¡Baila conmigo, Henry! ¿Bijou? ¿Henry?
no es Henry. ¿Está mejor? Sí. Pero ¿dónde está Henry? Quiero bailar con Henry. Sobre la procedencia. Nada de hablar, encanto. Solo bailar. Solo quería Henry. Y sin un espiritista, ¿qué podía hacer yo? Oh, Henry. Baila conmigo. No, necesitaba intentar otra cosa. ¿Bijou? ¿Henry? Oh, usted no es Henry. Mire, Bijou, he traído las gafas de Henry. Oh, Henry, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Me da la llave de la caja fuerte? Henry, ¿eres tú? Usted no es Henry. Necesito que Henry baile conmigo. Si me pareciera Henry, podría convencerla. Oh, Henry, baila conmigo. Henry parecía en paz. ¿Robarle una flor a un cadáver? ¿Había caído demasiado bajo? Eso no tendría ni pies ni cabeza. ¡Mire esta preciosa flor blanca! ¡Oh, Henry! ¿Qué voy a hacer sin ti? Fifi ocupaba el lugar de honor en la mesa. Su carita me recordó a Henry. Incluso su pelo era igual. Es cierto que algunos perros se parecen a sus dueños. Era la flor de la solapa de Henry. Eran las gafas que había cogido de la estatua de Henry. Casi era buena idea. Casi. Eso no tendría ni pies ni cabeza. Henry parecía en paz. No, necesitaba intentar otra cosa. ¿Bijou? ¿Henry? Oh, usted no es Henry. Mire esta preciosa flor blanca. Oh, Henry, ¿qué voy a hacer sin ti? Sobre la procedencia. Nada de hablar, encanto. Solo bailar. ¿Está mejor? Sí. Pero ¿dónde está Henry? Quiero bailar con Henry. Mire, Bijou, he traído las gafas de Henry. Oh, Henry, ¿qué voy a hacer sin ti? No me pareció que tuviera sentido. Bijou no estaba en sus cabales. Ya había bebido suficiente. No me pareció que tuviera sentido. Bijou no estaba en sus cabales. Oh, Henry, baila conmigo. Me encontré en el abarrotado tocador de Bijou.
Me puse las gafas de Henry. Cada vez me parecía más a un dueño de galería. Era hora de resucitar a Henry. Henry tenía más pelo facial que yo. Necesitaba una perilla castaña. Me puse la flor de Henry en el ojal. El jazmín me daba sin duda el toque hippie perfecto. Casi lo tenía, pero necesitaba un detalle más. El pelo de Henry era más oscuro que el mío. Cogí una tira. Listo para la cera. Decidí limpiarme la cara y empezar de nuevo. Y un poco de azul. Me puse un poco de colorete en las mejillas. No quería ponérmela en los ojos, pero a lo mejor echarme un poco... Ya tenía el pelo del mismo color que Henry. Iba funcionando, pero necesitaba algo más. Henry tenía más pelo facial que yo. Necesitaba una perilla castaña. No me parecía Henry en absoluto. Muchos bastoncillos de algodón, siempre útiles para engrasar maquinaria. Una vez me pinté las uñas de los pies con el esmalte de mi madre. Todavía no me explico por qué se puso a llorar tanto. Casi era buena idea. Casi. Perdona, Fifi. Nos vemos en Río. Tenía buena pinta, pero todavía faltaba algo. Henry tenía más pelo facial que yo. Necesitaba una perilla castaña. Con la boca bien cerrada me puse la tira de cera en el labio superior. Perilla al instante. Iba funcionando, pero necesitaba algo más. Era difícil distinguir el color de ojos de Henry con las gafas. Me puse las gafas de Henry. Cada vez me parecía más a un dueño de galería. Casi lo tenía, pero necesitaba un detalle más. Necesitaba un toque floral. Me puse la flor de Henry en el ojal. El jazmín me daba sin duda el toque hippie perfecto. Tenía buena pinta, pero todavía faltaba algo. El disfraz era perfecto, pero necesitaba algo para estimular los sentidos. Cepillo. Yo prefería el peine. Muchos bastoncillos de algodón. Siempre útiles para engrasar maquinaria. Ya tenía el pelo cubierto. Me estremecí solo de pensar en el dolor que podía causar una tira como esa. Bijou usaba un potente aroma floral. No quería oler a eso.
Me pregunté si me iría bien el rojo. Henry y yo teníamos una complexión parecida, pero ¿cómo iba a disimular mi clásico atractivo Stobart? Para empezar, el disfraz era perfecto, pero necesitaba algo para estimular los sentidos. No me parecía Henry en absoluto. Iba funcionando, pero necesitaba algo más. Henry tenía más pelo facial que yo. Necesitaba una perilla castaña. Perilla al instante. Casi lo tenía, pero necesitaba un detalle más. Era difícil distinguir el color de ojos de Henry con las gafas. Me puse las gafas de Henry. Cada vez me parecía más a un dueño de galería. Tenía buena pinta, pero todavía faltaba algo. Necesitaba un toque floral. Me puse la flor de Henry en el ojal. El jazmín me daba sin duda el toque hippie perfecto. Iba funcionando, pero necesitaba algo más. El disfraz era perfecto, pero necesitaba algo para estimular los sentidos. Me eché el bret de Henry para completar el disfraz. Me hizo llorar. Eso. Cuando me miré al espejo fue Henry quien me devolvió la mirada. Henry, ahí estás, pilluelo. Baila conmigo. Te he echado de menos. Encantado, Cherry. Oh, Henry. ¿No es maravilloso? Como en los viejos tiempos. Bijou, cariño, necesito la llave de la caja fuerte. ¿La tienes? Claro. ¿No te lo prometí? Toma, amor. Mejor que duerma, tenía la llave. Además, quería echarle el guante a esa carta de procedencia. Me sorprendió ver al padre Simeon en la cafetería. George, ¿tiene un minuto? ¿Va todo bien, padre? No, hijo mío. En absoluto. Se avecina un gran mal. Ese boceto que me mostró en la galería, el estudio de la maledicción,
Tenía una imagen oculta dentro del Uroboros. Una imagen peligrosa. ¿Peligrosa? El símbolo representa una herejía. Un objeto que los gnósticos llaman la tabula veritatis. ¿La tabla de la verdad? Es una tabla de mentiras. Una herramienta de Lucifer. Hábleme más de esa tabula veritatis. Es un artefacto capaz de deshacer la creación entera. Los cátaros, un culto maligno gnóstico, la sacaron de Tierra Santa hace milenios. En 1209, la Iglesia emprendió una gloriosa cruzada en el hogar de los cátaros del sur de Francia. Acabamos con casi todos ellos y con el mal que es el gnosticismo. Mi orden, los dominicos, se creó en aquella época para perseguir y erradicar a los gnósticos que quedaran. Pero se nos escapó nuestro principal objetivo. No encontramos la tabula veritatis. La dimos por perdida, pero el cuadro sugiere que sigue en poder de los gnósticos. ¿Y qué conexión tiene la maledicio con todo eso? Creo que contiene pistas que indican la ubicación de la tabla. Pistas creadas para que las resuelva un gnóstico. Si alguien consiguiera descifrar el cuadro y encontrar la tabula veritatis, quién sabe qué mal podría liberarse en este mundo. Entonces sugiere que la imagen de la tabula veritatis está oculta en el Uroboros del cuadro. Ya está claro. El Uroboros es un símbolo gnóstico. Y el árbol que contiene simboliza el conocimiento, conocimiento gnóstico oculto. ¿Mataron a todos los cátaros? A todos los que plantaron batalla, pero como la mala hierba, tenían raíces profundas. No destruimos por completo su maldad. Sigo sin entender por qué los gnósticos son tan malignos. Solo ven a Dios como el creador del mundo físico y veneran a Lucifer como el señor del reino espiritual. Vaya. ¿Qué tiene de terrible esa tabla? ¿Qué hace? Como el propio Lucifer, los gnósticos podrían estar en cualquier parte. Debemos hablar en un sitio más privado. Gracias, padre. Una historia para no dormir. Tenga cuidado. Proteja este conocimiento. Hay personas que harían cualquier cosa para encontrar la tábula. Discúlpeme, tengo que volver a la galería. Me quedaré aquí y le seguiré cuando no mire nadie. Debo contarle más. Tenía que entrar en la galería y encontrar la creación, pero tenía muchas ganas de escuchar qué más quería contarme el padre Simeón. La puerta estaba cerrada. La oficina parecía tranquila. Siempre me han encantado las vidrieras parisinas. Simeón no iba a hablar conmigo con el camarero delante. ¡Hola! Monsieur. ¿Qué tal va el negocio desde el robo? Usted y los otros testigos son los únicos que estaban aquí. El menú era la menor de mis preocupaciones. Debía encontrar la acreditación de procedencia.